Hola, ¿cómo están, amigos? En esta oportunidad hablaremos de toda la información que tenemos hasta los momentos del remake de Ratman y Medio. Todo comenzó a partir del 15 de junio porque se había filtrado una información de que estaba en proceso hacer una nueva adaptación de Ratman y Medio, siendo esto una semana antes del final del remake de Urusei Yatsura. Pero como no se había confirmado nada en las cuentas oficiales, se esperaba que esta información fuera oficial después del final de Urusei Yatsura. Siendo esto un hecho 5 días después, pues en la cuenta oficial de Twitter, Rumiko Takahashi publica un teaser además de una nueva imagen sobre el proyecto que tienen pensado para Ratman y Medio, dejándonos así la cuenta oficial de esta nueva serie y su página. En el teaser podemos ver cómo nos muestran las obras más populares que ha tenido Rumiko Takahashi a lo largo de su historia. También nos muestran varios paneles del manga de Ratman y Medio, además de una de las ilustraciones más populares de esta historia. El manga de Ratman y Medio, Rumiko lo empezó a publicar en agosto de 1987 y finalizó esta historia en marzo de 1996, teniendo así un total de 38 volúmenes. También posee un anime que se dividió en dos series, fruto del limitado éxito de su primera versión, teniendo una mejor calidad que acabaría triunfando en la televisión. Este anime se comenzó a emitir en 1989 y tuvo un total de 18 episodios, dado a que el estudio Kitty Fields se vio obligado en adelantar la aparición de Shampoo y así finalizar esta serie con solamente 18 episodios. Pero este anime regresaría un mes después con 143 capítulos, y uniendo estos episodios con los primeros 18 hacen un total de 141 capítulos. También posee dos películas, la primera es Gran Aventura en Necoron, China, y la segunda es La Isla de las Doncellas. También posee varios OVA, uno de ellos es El Equipo Ratma contra el legendario Fénix, que muchos de los fans consideran como una tercera película, y hay otro que se llama La Pesadilla del Incienso Primaveral. Aunque el anime de Ratman y Medio no fue tan exitosa en Japón, se volvió bastante popular en Norteamérica y en Europa. También debemos recordar que este anime clásico posee uno de los openings más populares de Latinoamérica, el cual es interpretado por Jade. Solo nos queda esperar hasta el 17 de julio para que nos revelen nueva información y saber cuántos capítulos tendrá, quién será el estudio de animación a cargo de esta nueva adaptación, si va a poseer doblaje en latino a medida que se vaya emitiendo este anime, quiénes serán los intérpretes de su nuevo opening y ending. Quizás revelen un nuevo teaser de lo que veremos en este remake. Así que te invito a que me sigas en mis redes sociales que están en la descripción para que no te pierdas ninguna de estas noticias. Así que déjame saber abajo en los comentarios si te ha gustado este video y qué piensas del nuevo remake de Ratman y Medio.